Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, una coproducción de Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer de Canal 15. Estamos en vivo. Puede llamarnos al 25 11 15 15 para hacer sus preguntas y comentarios breves sobre nuestro tema de hoy. Como ustedes saben, este es un programa de análisis de la realidad política y nacional de este país desde diversas miradas femeninas. Y nuestro tema de hoy tiene que ver con la agricultura, la producción por parte de las mujeres. En programas anteriores del año pasado, sobre todo, hemos estado invitando mujeres del agro, las mujeres en medio queso y la lucha que han tenido, las mujeres cuando vinieron a la marcha sobre los impuestos territoriales, ¿verdad? Tratando de visibilizar a las productoras y a las agricultoras, porque usualmente cuando se habla de agricultura, de producción, se piensa en el campesino. Bueno, pero hoy tenemos a dos representantes del sector agrícola y productivo de Costa Rica. Son dos dirigentes de Sarapiquí, provincia de Heredia. Bienvenida, se trata de Lilian Vega. Ella es parcelera de huertas orgánicas, también está a cargo de un proyecto ecoturístico en una finca que era un asentamiento del Instituto de Desarrollo Agrario. Y también a Marlene Madrigal, que entre sus cargos de productora y dirigente del agro es presidenta de la Federación Nacional de Plataneras y Plataneros. Muy buenas noches, gracias a Lilian y Marlene por estar aquí con nosotras. Agricultoras, productoras, luchadoras. ¿Qué tan luchadoras son las mujeres en el agro? ¿A qué se enfrentan las mujeres que están trabajando la tierra, una actividad que usualmente se ve como de los hombres, mientras que las mujeres están haciendo la alimentación, cuidando niños y niñas? A ver, ¿cuál es la labor de las mujeres en el agro? A partir de sus propias experiencias. Eso yo. Bueno, nosotros incluso tuvimos una experiencia muy interesante hace tal vez unos 2 años, ¿verdad? Que Lilian tenía en el pueblo un periódico. Y acercándonos a la celebración del Día del Agricultor, me dio la dicha de hacer un escrito en relación a lo que era la mujer agricultora. Es curioso porque en las estadísticas se refleja lo que vos decís. Casi siempre cuando se habla de un sector productivo, la gente piensa que es el hombre. Pero a la hora en que vos ves las estadísticas y el reflejo de algunos diagnósticos, se ve como la presencia de la mujer incluso es más fuerte que la del varón. Porque una cosa sería hablar de agricultura cuando es convencional, en grande, ¿verdad?, que por lo general está en manos de empresas, pero otra cosa muy diferente es hablar de los parceleros. Entonces, el parcelero de una u otra forma sigue su estructura normal, ¿verdad? El hombre sale a trabajar por lo general fuera de la casa, pero la mujer siempre es la que se queda ordeñando la vaca, asistiendo a los platanales, ¿verdad? Entonces, el estudio reflejó que casi más del 70% de la agricultura, aun cuando es para comercializar, digamos, en sus propias tierras, en realidad está en manos de la mujer. Porque el hombre sale a trabajar, pero no a la parcela, no a la agricultura, sale a otro lado. Exactamente, pero eso no está visto. Incluso se refleja muy rápidamente cuando se hacen las donaciones o cuando se hace un aspecto de financiamiento, por lo general siempre sale a nombre del varón, no a nombre de la mujer. Lilian, ustedes tienen una parcela que les otorgó el IDA en su momento. ¿La parcela estaba a nombre suyo y de su marido o solo a nombre de él? No, la parcela fue a nombre de los dos. Fue a nombre de los dos. La supimos conservar. De eso hace 34 años, perdón, que nos la dieron. Y bueno, gracias a la parcela pudimos darle estudio a 4 hijos que tenemos. Y hoy por hoy pues todavía continuamos con esa tierra, hemos hecho cambios, no estamos con los mismos objetivos de cuando la tomamos, pero el objetivo primordial nuestro y de nuestra familia ha sido conservar la tierra, y no solo conservar la tierra, cuidarla, apreciarla. Y eso nos dio la facilidad de hacer algunas transformaciones. Primero cultivamos normalmente, luego hoy en día la tenemos con agricultura orgánica y todo lo que produce la finca, pues gracias a Dios lo sacamos a
a una feria aquí en San José, orgánica también. Y además de eso, pues le hemos agregado sobre el turismo rural, que dividimos la finca, a pesar de que no es tampoco muy grande, pero la dividimos en pequeños, como decimos, en pedazos diferentes, y entonces tenemos bosque, tenemos parte en agricultura orgánica, tenemos hospedajes, tenemos lago donde producimos tilapia, guapote, que son que es de la zona, y también pues yo me preocupo por cultivar orquídeas propias de la zona, que se da tanto, que más bien se pierden ahí las orquídeas, y entonces tenemos ahí un vivero y pues lógico, procesamos todo lo que es basura, procesamos en abonos, ya sea mediante la lombricultura, ya sea mediante la compost, el abono compost. Tenemos biogás, utilizamos el ganado, el estiércol que bota, la boñiga, para alimentar. ¿Cuántas personas trabajan en eso? Porque pues es una gran actividad, por lo que me está describiendo. Sí, claro, está mi esposo, bueno, estoy yo, y siempre utilizamos algún peón que nos ayude, y yo tengo a menudo una muchacha, una señora que me ayude también con el oficio de la casa, porque no se puede hacer todo. Es demasiado. Muy bien, 2511-1515, llame y hace sus preguntas o comentarios sobre el tema de hoy, agricultoras, productoras, luchadoras. Estamos conversando con dos agricultoras y productoras de Sarapiquí sobre sus experiencias, su trabajo, sus dificultades. Marlene, usted nos mencionaba antes de iniciar este programa, y así se lo mencionábamos, en la agricultura a las mujeres les cierran las puertas. ¿Por qué? A ver, cuéntenos un poco de... Bueno, en primera instancia, uno de los factores más negativos que tenemos, a mucha gente le incomoda esto, pero son las mismas políticas de gobierno. En relación, digamos, al sector mujer, y empezando por el agro, ¿verdad? Porque dicen que el agro está identificado como la madre tierra, ¿verdad? Se identifica con el género. Y oye, al mismo agro ya le están cerrando las puertas, ¿verdad? Nos llama la curiosidad. Empecemos por algo que es primordial, que es el financiamiento. Vos llegas a algunos entes financieros y desde que preguntas si te pueden prestar un dinero para sembrar, te van a decir que no. Automáticamente te mencionan comercio, incluso le hacen mucha propaganda a los créditos personales, pero al crédito automáticamente casi mayor parte de la gente te va a decir que no. Mucho menos para el plátano, ¿verdad? Yo que represento el sector de plataneros. Pero no por la actividad, no por ser mujer o... Empezando el agro. Ajá, por ahí, general. Y ya en el caso de la mujer se empeora la situación. Cuando es una mujer, definitivamente todavía seguimos con el tabú de que si la mujer es capaz o no es capaz, ¿verdad? Y tenemos experiencias muy fuertes en donde hemos hecho declaraciones y evidencias, ¿verdad? Como de mujeres, de las que ellas son las que producen y son las que venden, y entonces incluso están siendo utilizadas, ¿verdad? En el sentido, hemos podido poner en evidencia bajo diagnósticos que hemos hecho en giras, en donde la mujer saca su producto, y voy a hablar de zona indígena, que es la parte en donde realmente me impresionó más. Mientras ellas traen la primera carga y van para arriba a traer la segunda carga, el plátano que queda ahí corre riesgos de tres factores. Uno, que el marido se lo agarre y se lo venda antes de que ella venga con la segunda carga. El segundo, que los mismos comerciantes pasan con los camiones y si presencian que no hay nadie, se lo llevan. Y la tercera, por quedar en esas condiciones en la calle, como ahí a la libre andan los cerdos y andan los caballos, entonces no te extrañes que te vas a encontrar un plátano mordido. Y son situaciones que yo las viví hace un año, y esto, por lo que entiendo, ha sido de toda una eternidad. Entonces, una política de gobierno que no le interesa cuando todos somos conscientes que la zona indígena, mayor parte, o sea, casi le podría decir que el 80% de la comercialización de plátano y la mantención de las familias está en manos de mujeres. Entonces, si yo hace un año que vine a conocer esta situación, la hemos estado luchando bajo la creación de los centros de acopio, ¿verdad?, que incluso ya se está destinando un recurso económico para eso. Entonces, ¿cómo es posible que una política de gobierno con anterioridad no lo haya presenciado y no haya buscado la forma incluso de ver de qué manera se les ayudaba? Usted es la presidenta de la Federación Nacional de Productores y Productoras de Plátano, eso es. Sí. Me dice que la mayoría son mujeres. La mayor parte, en realidad, incluso en plantaciones de empresas convencionales,
Curiosamente, vos llegas ahí y la mayor parte de las empleadas que dan asistencia técnica dentro de las plantaciones son mujeres, ¿verdad? Porque según lo que confiesan los administradores, es que la mujer es la que tiene la habilidad de tener siempre la estética en relación a los procesos de cirugías, ¿verdad? Lo que le llamamos a las hojas, ¿verdad? Para el combate de la cigatoca. La mujer tiene más estética para poder hacer la extracción de la semilla, en donde la mujer siempre, seguro, no sé, si es que tiene cierta compatibilidad de ver que aquello es un hijo, ¿verdad? Entonces, dicen los administradores de fincas grandes, que yo conozco experiencias de fincas de 200 y de 140 hectáreas, que ellos prefieren mejor la mano de obra de mujer por la forma de manipulación a lo que es en sí la planta. Lilia. Sí, claro, que eso es así. Y lo que más entristece es que casi nunca se lo reconocen verdaderamente a la mujer. Se lo reconoce dependiendo de las circunstancias. Pero dependiendo de las circunstancias, la mujer es invisibilizada normalmente. Y pues sabemos que siempre detrás de el éxito de un hombre está la mujer, ¿verdad? Que es la que generalmente pone la cabeza y la que direcciona el trabajo, porque es como algo natural, normal, ¿no? La participación de la mujer es sumamente importante y el triunfo de un hogar sin la mujer es difícil. 25-11-15-15, preguntas y comentarios sobre este tema de hoy, agricultoras, productoras y luchadoras. Vean qué interesante, ¿verdad? Cómo estamos aquí aprendiendo, bueno, estoy yo aprendiendo, espero que ustedes también, ¿verdad? Sobre cómo perciben y viven estas dos agricultoras y productoras la labor. Precisamente, ¿verdad? Las mujeres realmente no se les reconoce, pero se entiende que hay una cercanía con la producción, con la tierra, con la semilla, ¿verdad? En general, un manejo que como natural, dice usted, de ese vínculo, ¿verdad? Con la tierra y con el conocimiento que es poco reconocido, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando viene, por ejemplo, el cambio de actividades que pasan de actividades, llamémosle, de subsistencia a terrenos que se convierten en terrenos para actividades más bien comerciales? En el punto comercial, para mí ese es uno de los puntos más delicados, o sea, ahí es donde incluso lo podríamos considerar hasta medular, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de la parte de comercialización, volvemos otra vez a lo mismo, una cuestión de política de gobierno. O sea, para nadie es un secreto, ¿verdad? Incluso yo pongo el ejemplo de Lilian, cuando Lilian es una de las personas que tiene la dicha de que produce en su finca de forma orgánica, ¿verdad? En donde ella sabe que no está degradando sus tierras, y en donde semana tras semana, el día sábado, sus cultivos están en una feria, donde ella tiene contacto directo con el consumidor. En cambio, la productora, se podría decir que el 95% de la población costarricense tiene que estar en manos de intermediarios. Entonces, si el intermediario incluso goza de una habilidad, ¿verdad?, para tener esa destreza que semana tras semana posiblemente más bien va a regatear un precio. Entonces, si vos te descuidas, terminamos tal vez teniendo un producto que no llega ni a los costos. Entonces, la parte de comercialización para mí es un punto importantísimo. Tenemos muy claro cuáles son las debilidades, ¿verdad? Ojalá pudiéramos volver a los tiempos de los estancos. Ojalá pudiéramos ver las ferias del agricultor con carnet directos de los productores y no de tantos intermediarios como está metida la feria del agricultor. Vamos a hacer un corte y volvemos luego a seguir a entrar a este tema de la comercialización.
Bien, volvemos en nuestro programa de hoy, Agricultoras, Productoras y Luchadoras. Estamos conversando con Marlene Madrigal, presidenta de la Federación Nacional de Plataneros y Plataneras de Costa Rica, y con Lilian Vega, una parcelera de huertas orgánicas y un proyecto ecoturístico, ambas de Sarapiquí. Una de las grandes limitaciones mundialmente es el acceso de las mujeres a la tierra, ¿verdad? Tema que aún no ha sido del todo resuelto en ningún lado. Ustedes tienen una ventaja, es que ya tienen la tierra, pero entramos al tema de los recursos para la producción. ¿Cómo producen? ¿Qué limitaciones tienen para el crédito? Y una vez que tienen eso, ¿qué limitaciones tienen para la comercialización? Que es un poco lo que estábamos conversando. Pero antes de entrar a eso, vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Dice Walter de Desamparados, ¿dónde tienen la finca en Sarapiquí? Tal vez empezando por ahí. Bueno, pues nosotros estamos en el asentamiento de Fincagua, en el distrito de Orquetas. Eso está del centro de Orquetas, como a media hora hacia el oeste. Perfecto. ¿Marlene? Gladys. En el caso mío, estoy en Finca 2, igual, distrito de Orquetas, de Sarapiquí. Nos pregunta aquí Laura de Tibás, ¿cómo está el tema de las semillas? ¿Tienen propias o tienen que comprarlas a alguna empresa? Con respecto a las semillas, nosotros hemos venido rescatando y estamos haciendo, por cierto, recogiendo, guardando, seleccionando algunas semillas. No es fácil, muchas semillas se han perdido. Son algunos agricultores, principalmente hemos conseguido semilla en el lado de Guanacaste, ¿verdad? Y precisamente ahí en la feria de aquí, de Aranjuez, que es donde visitamos, también ahí hemos conseguido algunas semillas, pero la semilla prácticamente está casi que a punto de extinción, ¿verdad? El mercado ha abarcado tanto que la semilla ha ido casi desapareciendo. Entonces, ya ahora es como... ¿Semillas de qué? Semillas, bueno, de granos, principalmente, estamos hablando de granos. Uh-huh. Porque en el caso de nosotros que producimos plátano, pues esa semilla sí es más fácil, se consigue en la zona. Y lo mismo con el banano, lo mismo con el palmito. Y con las frutas, bueno, con las frutas normalmente uno... El que es agricultor se come una fruta y nunca tira la semilla, siempre la guarda para ver si puede adaptarla a la zona. Entonces uno mismo con el tiempo va adaptando la semilla. A veces la semilla no sale bien, pero poco a poco se hacen los cambios, increíble. Y la tierra y las semillas se adaptan. Ese es el conocimiento, ¿verdad? En el caso de nosotros, sí, a nosotros sí tuvimos una muy mala experiencia que la hemos tenido que combatir, pero el productor... Ajá. Tiene la capacidad de tener honestidad, ¿verdad? Hace 5 años iniciaron el boom de los híbridos, ¿verdad? Pero la gente te dice, es que ella te va a producir tantos dedos, ella te va a pesar tantos kilos, pero nadie te dice qué significa tener un híbrido dentro de las fincas, ¿verdad? Y en realidad él sí marca una gran diferencia sobre la planta natural que es la silvestre, ¿verdad? Que en este caso es lo que le llaman el curraré gigante. En donde el curraré, ¿qué te puedo decir? Vos lo tiras al patio, él crece solo, él se comporta completamente como un árbol, te cosecha, y si es el caso, si está en la ronda de la finca, posiblemente pasa alguien, la corta y se la roba y se la lleva, pero ella hace solita todo ese proceso, los híbridos no. El híbrido sí es de más cuidado, sí es de más atención. Lo que pasa es que las casas comerciales que te venden ese tipo de semillas no te lo dicen. Entonces, hoy con hoy tenemos una serie de problemas, ¿verdad? Porque tenemos cualquier cantidad de hectáreas sembradas de híbridos, donde ha tenido casi que decirle al productor la situación de cambios que sí tiene que darle o el cuidado especial que tiene que darle. Y el productor no está en este momento para darse el lujo de elevar los costos para cuidar ese tipo de plantas. Pero eso de las semillas híbridas, ¿ha sido casi que una obligación, ha sido una política o ha sido un proceso de una capacitación? ¿Cuánto es una decisión de quien produce utilizar? Yo siento que fue una idea como con la idea de venderle una esperanza, ¿verdad? Decirle al productor, mira, es que esto es la octava maravilla, ¿verdad? Entonces el productor, entre su gran deseo de poder producir un racimo que tenga mayor peso, ¿verdad? Para poder ganar unos colones de más, ¿verdad? Pero el peso del racimo lo perdió contra el cuidado que tenía que darle a esa planta. Dice, respecto al transporte y la comercialización, ¿cómo se organizan y qué márgenes de ganancia les quedan?
Bueno, nosotros, por ejemplo, inicialmente, cuando iniciamos en nuestra finca, vendíamos al intermediario y lógicamente que la ganancia es mucho menos. Luego mi esposo participó en ferias, ¿verdad? Y siempre hemos podido salir adelante con la comercialización. Ahora con la feria que tenemos, de feria orgánica, pues tenemos la ventaja más bien de que en nuestra finca no se pierde nada. Porque si mi esposo no le da tiempo para recoger, y ahí va la participación de la mujer, no le da tiempo para cosechar, porque se va a lo más grande, y yo miro, por ejemplo, que tenemos ahí la frutepan, hay que cortarla, la castaña que está por ahí, que hay que recogerla, entonces yo me voy como con lo más pequeño, pero trato los limones mandarina, limones dulces, limones sidra. Entonces yo ando siempre viendo qué hay que no se vaya a quedar. Y la ventaja que tenemos en este momento es que en mi casa más bien, si un sábado llega alguien a mi casa, ya casi que no hay nada porque todo salió. Pero lo hemos ido montando, eso es un proceso, ¿verdad? Es un proceso y como nuestros hijos se criaron ahí y estudiaron en la misma finca, gracias a Dios, con lo que producí estudiaron, entonces ellos mismos nos ayudan porque el hijo menor es el que nos comercializa aquí en San José y él es el que tiene todos los contactos. Ahora, más bien, mi esposo más bien se queda descansando y él es el que viene y hace la comercialización. Y como es un muchacho que salió precisamente de los estudios universitarios, entonces él tiene buenos contactos y ha sabido acomodarse bien. Bien, vamos a un nuevo corte y volvemos en un momento. Bien, volvemos 2511-1515 para sus preguntas y comentarios sobre el tema de hoy, agricultoras, productoras y luchadoras. Y tenemos varias preguntas y comentarios. Aquí habían unas que ya más o menos se decía, ¿cómo hacen para las mujeres para meterse en este trabajo? ¿Es de familia? ¿Cómo y por qué se iniciaron ustedes? Y si sus hijas e hijos continuarán en esto. Ya, pues Lilian nos ha avanzado en eso. Dice aquí, soy de Puriscal y es una lástima que se hayan perdido los valores. ¿Han tenido cómo quitarse la cigatoca? Debe haber una forma de hacer algo, no hay que esperar al gobierno, dice Sergio, de Puriscal. En realidad la cigatoca, nosotros casi que decimos que no hay forma de combatirla, lo que hay que aprender es a convivirla. Hemos hablado y hemos ensayado mucho a nivel del sector, ¿verdad?, para tratar de hacer, minimizar los impactos a nivel de nematicidas y fungicidas. Entonces, sí, la práctica ha sido lo que le llaman la cirugía, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, sí. Yo siento que la urgencia de volver a la tierra, bueno, porque ya por todo lo que se escucha, pero más que todo la urgencia es porque en realidad para nadie es un secreto. Costa Rica tiene un porcentaje de tierras muy elevados. O sea, tenemos demasiada tierra, mayor parte de ella está ociosa. Entonces, proyectos similares como los que tiene doña Lilian, ¿verdad?, es parte de las propuestas que se están manejando a nivel de agrupaciones sobre sectores, en donde podamos volver a decirle a la gente, hay que hacer cultivos mixtos para que vuelvan otra vez a comer sus familias y hasta cierto punto pues a lo que se pueda vender. Dice Maribel del asentamiento La Lidia, que nos llama, dice, a una la quieren ayudar con un préstamo, pero le piden que hipoteque la parcela o consiga fiadores. Hice un curso y nos iban a ayudar, pero a la hora de las horas eso fue lo que pasó.
¿cómo sacar adelante la parcela si la tienen que hipotecar y ganan muy poco, en especial si es una mujer sola? En realidad no nos ayudan. ¿Qué? Lilian, a ver qué. Sí, realmente es difícil. Aquí lo que sucede es que el agricultor no recibe la asesoría debida y más bien los mismos profesionales se embarcan al campesino. Pero en el caso de la mujer es todavía más difícil porque no tiene credibilidad, nadie confía en ella. Pero sin embargo, si logra conseguir asesoría en lo que está produciendo, sí se puede salir adelante. Para trabajar en el campo, lo que hay que tener es amor a la tierra, ser insistente, ser muy observador, observar mucho a la naturaleza, olvidarse un poco de los gastos de agroquímicos y empezar a producir más natural, que al fin y al cabo va a ser mucho más rentable, porque es tal vez un poco más de trabajo, pero con el tiempo la situación se logra dominar. Así es que, ¿qué asesoría podría? Pero en ese punto, Marta, yo creo, así haciendo algo muy global, el productor pequeño lo que tiene que entender, ¿verdad? Como la pregunta que hace la compañera, lo que tiene que entender es que como nosotros somos de áreas muy pequeñas, entonces nosotros tenemos casi que visualizarnos igual que un consorcio, ¿verdad? Para poder ser exitoso tendríamos que empezar a unirnos. Entonces, planes pilotos que utilizó la federación para poder si eran efectivos o no, era enseñar a los productores a llenar los contenedores juntos, ¿verdad? Entonces, hay contenedores de 20.000 kilos que los están llenando 60 productores en un día. Entonces, tenemos experiencias lindísimas, y aquí lo digo y lo repito en todas partes, tenemos una productora que se llama Doña Estebana, del Jardín de Puerto Viejo. Doña Estebana participa dentro del proceso de llenado del contenedor y ella lo que llega a entregar los días martes son 20 kilos. Entonces, alguien puede decir, puede ser una cantidad ridícula, ¿verdad? 20 kilos para un contenedor de 20.000. Pero se logra de esa manera. En la parte que ella habla, de la parte de financiamiento, tiene toda la razón, ¿verdad? O sea, la exigencia es la hipoteca. ¿Pero por qué? Porque hasta cierto punto no se ha respetado, digamos, el eslabón de la agrocadena. Las agrocadenas están muertas. O sea, el Ministerio de Agricultura entró hace casi 4 años y casi que las clausuró. Entonces no tenemos agrocadena de plátano, no tenemos agrocadena de papa, no tenemos agrocadenas, todas las agrocadenas, las gerencias están a punto de desaparecer también. Si vos ves el ritmo de las agrocadenas, el punto de partida es la comercialización, más bien es al revés, no debe empezar por la siembra, más bien debe empezar de la comercialización, o sea, cuánta es la cantidad que ocupan, ¿verdad?, para industrializar el asunto, y de ahí, vea lo del transporte, lo que se mencionaba en relación al transporte. El transporte es vital, ¿y quiénes tienen que liderar el transporte? Los mismos productores, porque si vos te descuidas, en el transporte de ahí se va todo lo servido. Bien, dice Wilber de Río Frío, felicitarlas a ambas por su esfuerzo para sacar adelante la agricultura en Sarapiquí. Y alguien nos pide, dice, ¿podemos tener el teléfono de doña Lilian para ir a hospedarnos mi esposa y yo? Dice el señor de San José, ¿puede darnos el teléfono, Lilian? Claro que sí, con mucho gusto. Inclusive tenemos una página web también, aprovechar este espacio para anunciar nuestra finca. Tenemos el teléfono de mi casa, es 2764-3657. Y tenemos una página web que es www.fincaguarumo.net, perdón. Bueno, también estamos en Facebook. Okay. Bueno, ahí las vamos a buscar. 2764, perdón, 3657. Vieran que no se dieron cuenta, pero ya se acabó el tiempo, ya se nos acabó el programa. Les agradecemos mucho su participación y quedamos con muchas ganas de seguir conversando con toda la información que tienen y la que no la dieron. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Miradas Políticas.